Televisión en Movimiento. Amigos de MBM Deportes, bienvenidos a este jueves de Chapulineros y Tigrillos de MRSI. Yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días me encuentro con mi compañero Pablo Vázquez. Pablo, ¿cómo estás? Después de estos días tan de fiesta, asueto, ¿no? Tan de fiesta, ¿cómo te fue? Muy bien, Nayeli, ya listos para llevarles a todos los que siguen MBM Deportes pues las noticias de todo lo que ha sucedido en el fútbol y los demás deportes, porque hoy es jueves de Chapus y Tigrillos. Tienes toda la razón. Bueno, aunque muchos en casita estuvieron descansando, pues el deporte siguió, no descansó. Claro. Y tenemos mucha información deportiva para usted, así es que no se mueva de su lugar, porque de verdad usted va a encontrar pues muchísima información destacada y pues también tenemos invitados en el estudio, así es que si usted quiere contactarlos, cualquier pregunta que le quiera hacer a nuestros invitados, alguna sugerencia o pues felicitarnos también, como no, nos pueden hablar al 205-6300. También nos encuentran en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. Por cierto, muchísimas gracias por todos sus likes y sus comentarios positivos. Si usted quiere contactar a Pablo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Pablo MBM-bajo. El mío es Nayeli MBM. Si usted también quiere pues ver todo lo que ha acontecido en el canal, usted puede entrar a nuestra página que es www.mbmtelevisión.com y pues puede seguir toda la programación y las repeticiones, Pablo. Claro que sí, a las 11:30 de la noche y al otro día bien tempranito a las 7 de la mañana, así es que viernes todavía podría alcanzar el jueves de Chapus y Tigrillos a las 7 en punto de la mañana. Tienes toda la razón, sí. Pablo, y también tenemos que invitar a todo nuestro público a que si quiere ver el programa completo, va un poquito desfasadito, sí. No se me desespere, pero usted puede ver los programas, las entrevistas, los bloopers que tanta risa nos dan y tanto bochorno nos dan, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, ahí aparece nada más como MBM Deportes, usted escribe MBM Deportes y ahí luego salimos nosotros, Pablo. Claro que sí, Naye, pues ya está todo listo para que comencemos con este jueves de Chapus y Tigrillos, porque comenzamos con un pequeño mix, ¿no? Tienes toda la razón, Pablo, pues ya comenzamos, ¿no? ¿Y qué te parece si vamos a las notas más importantes del deporte? Este sábado 19 de septiembre se llevará a cabo otra jornada más del programa de activación física 30M, tal y como se realizó el pasado sábado en el Jardín El Pañuelito, a un costado del Templo de Santo Domingo. Desde las 8 de la mañana, todos los jóvenes y no tan jóvenes se dieron cita para activarse. Los sábados de activación física son organizados por la Facultad de Contaduría y Administración de la UAPJO, quienes en conjunto con el Beca UAPJO y el municipio de Oaxaca de Juárez se han dado a la tarea de invitar y activar físicamente a todos los presentes con clases de Zumba. Además del baile, también se conformaron una selección de fútbol y taekwondo, donde todos los participantes pudieron realizar ejercicios de calentamiento de estas disciplinas. Los sábados de activación física del Beca UAPJO restantes para este mes de septiembre serán los próximos 19 y 26 a las 8 de la mañana en el Jardín El Pañuelito. Con un Darwin Quintero inspirado y que aprovechó la oportunidad de ser titular, América venció 3-1 al Walter Ferretti para mantener la perfección en la fase de grupos de la Conca Champions y de esta forma está virtualmente calificado a los cuartos de final del torneo del que es actual monarca. Pese a un comienzo en el que ninguno de los dos equipos podía imponer condiciones, Darwin Quintero apareció con un gol de otro partido al prender una volea dentro del área que batió al arquero nicaragüense para abrir el marcador a los 13 minutos. Las Águilas tomaron confianza y gestaron el segundo tanto por la banda contraria, pues entre Benedetto y Zambuesa, quienes fueron titulares ante su suspensión en la Liga MX, armaron una jugada que terminó en falta dentro del área sobre el goleador azul crema. Arroyo tomó la pelota y marcó el 2-0 desde los 11 pasos. El Walter Ferretti despertó con una buena jugada individual de Pavón, que se quitó a Golds y Burón para meter un centro raso que el uruguayo Laurerio empujó en el área chica, pero fue una reacción fugaz. Apenas 3 minutos más tarde, Darwin apareció por la derecha y metió un disparo raso que entró pegado al segundo poste para decretar el 3-1, que fue definitivo. Con este resultado, el cuadro azulcrema sellaría la calificación con solamente un empate en su próximo encuentro, más allá de que la diferencia de goles es de 9 a favor del América.
Muy buena fue la presentación de los mexicanos en el inicio de la UEFA Champions League, donde tuvieron participación Andrés Guardado y Héctor Moreno con el PSV, derrotando al Manchester United, con gol incluido de Moreno, quien al finalizar el encuentro fue nombrado jugador del partido. El que dio la nota fue Javier el Chicharito Hernández, quien anotó el tercer gol de su equipo, el Bayer Leverkusen, y con esto el Chicharito se convierte en el primer mexicano en anotar con tres equipos diferentes en la Champions League, ya que antes lo hizo con el United y el Madrid. En otro frente, el Porto visitó al Dinamo de Kiev, en el que debutaron en esta competencia Miguel Layún y Jesús Corona. En el caso de Layún, jugó los 90 minutos y puso una asistencia, mientras que el Tecatito ingresó ya en el ocaso del encuentro, que terminó en empate. En ese mismo cotejo, Héctor Moreno disputó 65 minutos. Por último, Raúl Jiménez solo tuvo 13 minutos en el terreno de juego con su equipo el Benfica, en el encuentro en el que su escuadra venció al Astana. Por primera vez desde la creación del Clásico Mundial de Béisbol, México tendrá que pelear su puesto en una eliminatoria para la edición del 2017, de acuerdo a un reporte este jueves de foxsports.com. Por segunda ocasión consecutiva, los organizadores del único evento del béisbol internacional en donde participan los peloteros de grandes ligas realizarán cuatro eliminatorias para completar los 16 participantes del torneo, cuya próxima edición está programada para celebrarse en marzo del 2017. En esta ocasión, las eliminatorias se realizarían en Sydney, Mexicali y Ciudad Panamá en febrero del 2016, mientras que Brooklyn, Nueva York, acogería la última fase preliminar, con Israel como cabeza de serie en septiembre de ese año. México clasificó directo a los primeros tres versiones del Clásico Mundial de Béisbol por invitación. Los 12 países que están sembrados para el 2017 son el campeón República Dominicana, el subcampeón Puerto Rico, Canadá, Cuba, China, Corea, Estados Unidos, Japón, Holanda, Italia, Taiwán y Venezuela. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y ¡tarán! Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros invitados del día de hoy, Pablo. Claro que sí, tenemos tres chapulineros de Oaxaca. Ahí está Matías Mosqueda, los dos Carlos González, uno Palancares y el otro Alvarado, ¿no? Así es que estos jugadores de los nuevos chapulineros de Oaxaca que hoy nos visitan en el estudio, Naye, así es que hay que platicar con ellos un poco porque, bueno, ellos en par de jugadores todavía no tenían lo que era la carta para poder jugar el pase y ahora ya también están listos para debutar, bueno, si el profe así lo requiere, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí? Claro, ¿cómo se sienten, chicos? Bienvenidos. ¿El micrófono? ¿Y el micrófono? Ahí está. Sí, mira, ¿qué es? Woodman. Oye, ¿cómo se sienten? Estábamos viendo, bueno, más bien sabemos que tú estás muy contento, nervioso y emocionado por tu registro. Cuéntanos de eso. La verdad que no veía la hora de jugar y nada, por suerte ahora ya salió el registro y atento para que llegue el sábado para jugar. Claro, por supuesto, ya estabas ansioso, ¿verdad? Sí. ¿Desesperado? Desesperado también, porque no llegaba el día, llegaba el jueves y ya viajaban los chicos y ya llevaba los nervios, me ponía deprimido ya. Claro, por supuesto. Y de cierta manera también te daba impotencia seguramente porque tú estabas afuera del terreno de juego y tú que más quisieras también apoyar a Chapus, ¿no? Sí, siempre. Igual siempre lo estuve alentando de afuera y apoyándolo como siempre. Muy bien, pues felicidades que ya tienes tu registro. Palancares también, sí, también no tenías tu registro, ¿verdad? Registro, sí, de hecho acaba de llegar junto con el de Matías y contento, con ganas de apoyar ya al equipo. ¿Desesperado también estabas? Sí, un poco desesperado porque uno quiere jugar, pero pues ya gracias a Dios ya está ahí nuestro registro. Claro, para eso están, para jugar, ya me imagino esos nervios que tenían, pero afortunadamente ya están listos sus registros. Felicidades, chicos, y les Muchas auguramos gracias. Muchísimo éxito, Pablo. Gracias. Sí, es que bueno, también en parte habíamos platicado con el Capi Ayala y él de alguna manera se sentía, pues, que no contaba con todas sus armas, como todos los equipos a lo mejor que ya podían contar con todo su plantel. Aquí el Capi Ayala tuvo que esperar varias jornadas y él lo decía también, pues, tienes que entrenar con unos y a lo mejor cuando estás planeando un 11 tienes que mover algunas piezas porque no tienes lo que realmente quisieras utilizar dentro del terreno de juego. Coméntanos un poco también, tú que sí has estado jugando, Carlos. No, pues yo sí, gracias a Dios. Salió mi registro en la jornada 3 porque igual las primeras dos no salió. Sí. Y pues uno se siente impotente de no jugar porque pues a eso venimos a aportar. Y pues gracias a Dios salió la 3 y ya jugamos. Y ya jugué pues y ya he venido estando jugando ahorita. Y pues ahorita vamos a Tlaxcala el sábado. Tenemos que sacar un buen resultado primero Dios y a ver qué sale. Y coméntenos un poco también de, bueno, ustedes cómo vieron el juego desde fuera de la cancha el domingo que jugaron aquí en el Benito Juárez contra el América.
Yo lo vi muy bien al equipo. La verdad que ellos apenas empezó, llegaron y hicieron el gol. Sí. Después creo que no tuvieron más situaciones y creo que el equipo atacaba, atacaba, palo, travesaño. Y no tuvimos la suerte. Y así fue. Llegaron ellos, hicieron el gol y se tiraron todo atrás. Y creo que no tuvimos la suerte. Sí, tienen razón. Lamentablemente no metieron gol, pero tuvieron un buen manejo en el terreno de juego. Un buen partido, todo el tiempo manejaron bien la esférico. Qué pena que no metieron gol, caray. Pero con esto, ¿cómo se sienten? La verdad que... Qué bien, vamos a seguir mejorando y vamos a ver si llegan los goles el sábado. Así es, tenemos que invitar a nuestro público, Pablo, a que asista. Bueno, para este partido que van a Tlaxcala, tiene que también estar con todas las ganas del mundo, pero y ahora para el próximo partido, encuentro donde regresan al Benito Juárez, también tenemos que decirle a la gente que no deje, que siga apoyando a sus chapulineros de Oaxaca, porque bueno, lo hemos comentado. Que tanto lo pedían. Sí, ahí está, chapulineros, hombre, pues ahora hay que apoyarlos, porque todo el tiempo, ¿no? Ay, a ver cuándo regresa chapulineros y que no sé qué, y que la expectativa, ahora que está, ahora no van. No, hombre, pues tiene que ir, aparte que la entrada es bien accesible, sí, sí, sí. Pablo, pero bueno. Fíjense, chamacos, chavos, aquí jugadores. Yo sé que ustedes tienen auto. La mayoría han de tener auto. Por eso es que yo los invito a que ustedes acudan a Servicio Automotriz del Sureste porque les ofrece grandes promociones por el mes patrio, como limpieza, ajuste de frenos desde 150 pesos y afinación, lavado de motor y carrocería desde 1,150 para los vehículos de cuatro cilindros como es el mío. Obviamente yo lo voy a llevar. Aparte de que, pues, fíjate que para todos los vehículos de seis cilindros también hay una promoción de 1,275 y esta promoción nada más está hasta el 30 de septiembre, así es que usted no lo piense tanto y vaya con nuestros amigos de Servicio Automotriz del Sureste. Aparte de que si usted quiere hacer cita también pueden comunicarse al 51-355-26. Nuestros amigos de Servicio Automotriz del Sureste están ubicados en el Heroico Colegio Militar, número 105, bien céntrico, aquí en la Colonia Reforma, así es que están todos ustedes invitados a aprovechar estas promociones. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte, Pablo? Claro que sí, vámonos a un corte y después del corte... Continuamos con Jueves de Chapos y Tigrillos. Mi nombre es Juan Pablo Cosío, juego en Chapulineros. Síguenos por MVM Deportes.